Hello, hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you, Emilker? Very good. Very good. Very good, teacher. Awesome. Good evening, teacher. Good evening, Sara. How are you? I fine, thank you. Very good. Awesome. Awesome. Cool. Thank you very much for joining today, guys. Gracias por unirse. Before we start, and before I give any announcements, I would like to know if you have any questions regarding the platform. Tengo un par de anuncios, por cierto, de la plataforma. No sé si se recuerdan que ayer, enviaron un mensaje al chat de WhatsApp que decía que terminábamos mañana. Sí, terminamos, pero hasta el siguiente jueves. Ya confirmé con mi supervisor. Y lo que pasa es que hay un par de grupos que terminan mañana, entonces enviaron la notificación a todos, pero no se cambió la fecha para el de nosotros, porque el de nosotros sí termina el 25 de marzo, que es de mañana en 8, right? Porque son 4 semanas, y si no hubieran sido 3, ¿verdad? Así Okay, que, teacher. ajá, tenemos hasta el otro jueves para terminarlo, solo que sí mencionarles que tienen hasta ese día para terminar la plataforma, ya sea del 80 al 100%, ¿sí? Si tienen problemas con el diploma, ya estoy comunicándome con soporte técnico. Ellos están averiguando porque, por ejemplo, hay 2 personas que me escribieron que les sale desconfigurado el diploma, que se ve todo en azul el PDF y no se ven las letritas, o se ven, pero no se ve bien, como no se te ve como se tendría que ver. Así que ya estoy trabajando con soporte técnico, ya les mandé un mensaje, me dijeron que ahorita van a investigar para ver qué pasa con el diploma. No sé si los demás, si ya terminaron o si ya están en lo del diploma. No sé si les dio el mismo error o. Teacher, a mí me dio el mismo error con la generación del diploma que aparece en azul. Ajá, cabal en Y azul. cuando uno lo pasa a convierta a PDF y supuestamente lo baja, cuando uno lo va a un ciber a imprimirlo, no aparece el diploma, sino que aparece como el link de INSAFOR. Entonces, se da una dificultad porque ellos tienen que entrar al link de INSAFOR y, o sea, Sí. tratar de darle formato. Ajá, y sí, fíjese que no sé. Bueno, no sé por qué está apareciendo así, pero lo bueno es que ya me comuniqué con Sí. ellos y ya están investigando para poder, Y Ajá, en mi sí. caso, yo tengo una dificultad con respecto a un ejercicio, pero es solamente una oración, digámoslo así. Ya en el examen final, en ordenar las oraciones, Ordenar las tengo oraciones. creo que es la número 3, la que me falta en ordenar las oraciones, que no me sale. Bye. Si gusta, Milcar, entonces me manda un mensaje ahorita y yo le ayudo después de que termine y le mando cómo tendría que ser. Pero ahí me lo manda porque si no se me va a olvidar si no me manda Pero mensaje. su número a su número. Sí, al personal de WhatsApp. Pero su número, ¿cuál es? Se lo voy a poner en el chat. Okay, Ajá, okay. sí, porque esto se sube a Okay, YouTube teacher. y me da miedo que quede ahí el número de teléfono. Okay, no Ya problem. sabe. Ok. Sería en el grupo lo voy a poner. Este es mi número. Porque yo mandé las fotos al grupo de chat y él puso ahí help please, help please. Ah, no lo vi. Sí, Bueno, ahí los ah, he pues. puesto. Va, chivo. Ah, pues yo lo veo. Sí, está ahí. Ok, Ahí está. please. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ok, teacher. Sí, bye, chivo entonces. Ah, pues yo lo ayudo más tarde. Ok, thank you, no problem. Ok, awesome. Entonces, Jeremy, dígame. Sí, mire, y con lo de que cuando ya terminemos lo de la plataforma, como ahí en el mensaje que nos habían enviado, que supuestamente salía que hasta el 28 tendríamos que enviarles otra vez todo para entrar La a la nueva, documentación. para entrar a la otra, ¿cómo se llama? Al siguiente módulo. Ajá, sí, eso lo
Eso sí, también aplica para nosotros, tenemos que enviarlo. Sí, eso sí, eso entre más rápido lo envíen, mejor. Porque sí, tienen que, quiero ver, ustedes tienen, sí, creo que tienen hasta el 28, si no es que antes, pero eso sí, yo les recomiendo que si ya tienen los papeles, mándenlos ya, no esperen hasta ese mismo día. Ah, porque ellos van haciendo los grupos y lo que pasa es que si se tardan, a veces hasta los separan o no, ya no hay cupo porque otras personas se inscribieron. Entonces, si lo tienen ya, Teacher, mándenlo. disculpe, teacher. Okay. Okay. Dígame, Amílcar. Sí, pero fíjese que, por ejemplo, a mi correo, al correo no ha llegado esa información. Ha llegado por al WhatsApp, pero no al correo. Sí, fíjese que esta vez lo están haciendo por WhatsApp porque creo que no sé honestamente qué pasó, pero hoy por WhatsApp están manejando todo lo de enviar los documentos para los para inscri para las inscripciones. Ajá, entonces ahí sería de que usted responda al WhatsApp de ellos. Sí, Teacher, en mi era el... caso le cayó en el correo y en el WhatsApp, en los dos. En los dos le Porque en mi cayó. caso, Sí. en el correo siento que lo puedo bajar los documentos y llenarlo, pero en el WhatsApp siento que me dificulta. Vaya, porque lo que... Vaya, vamos a hacer una cosa. Ya voy, Verónica. Les voy a adjuntar ahorita el número de teléfono de la persona encargada de las inscripciones, que es mi supervisora. Se llama Elena... Ay, siempre se me olvida el apellido de ella, qué pena. Ojalá que no vea que no vea esta videollamada para que no vea que siempre se me olvida el apellido de ella. Sí, ahí se los acabo de enviar. Sí, vieron. Es que soy mala con los nombres. Me puedo el primero. Méndez, Elena Méndez se llama, ya me acordé, ya me acordé. Ah, pues ahí acabo de adjuntarlo. Díganle que si es posible a Milcar que se lo mande al correo, porque díganle que a usted se le dificulta un poco por WhatsApp para poder llenar eso y que se pueda inscribir lo más pronto posible. Okay, chao. Bye, chivo. Verónica, dígame. Sí, buenas noches. Buenas Disculpa noches. porque acabo de entrar, No tenga teacher, pena. pero tengo una consulta. Dígame. Alcancé a escuchar que hasta ahora tenemos para realizar los ejercicios en plataforma. ¿Es así? Sí, no, fíjese que eso estaba mencionándoles porque con una gran pena me dijo mi supervisora que se equivocó de fecha. Lo que pasa es que nosotros terminamos hasta el siguiente jueves, que creo que 25, déjeme ver. Sí, el 25. Lo que pasa es que se fue esa fecha porque lo mandaron en general a todos los grupos que están, pero hay varios grupos que terminan mañana. Nosotros terminamos hasta la siguiente semana porque comenzamos un poquito tarde. Como digamos, comenzamos una semana siguiente. Ajá, creo que por eso ahí fue la confusión, pero no se preocupe, tiene una semana más para trabajar en la plataforma, para llegar al 80-100%. Lo que sí me dijeron es que tienen hasta el jueves antes de las 11:59 de la noche para completar el 80% o más. Ahí sí es tenemos hasta este día, pero todavía tenemos tiempo. Gracias. Ya saben. ¿Alguien más? Bueno, si sí, no, ahí está, ya se los mandé al WhatsApp. Ella se llama Elena Méndez, es mi supervisora, para que ustedes les puedan decir por si no se les dificulta, perdón, mandar los documentos por el WhatsApp, le pidan a ella que se los mande por el correo. A veces, tal vez pueda revisar a Milcar, se va a la bandeja de no deseados o de spam. Ajá, a veces se va a ir los correos de ellos, porque como envían un montón de correos diarios, a veces Google lo que hace es de que lo toma como correo no deseado, aunque no sea así. Ajá, Sí. pero eso es Madre. otra cosa. Ajá, revise y si no lo tiene ahí, escriba a ese WhatsApp, que es el número de trabajo de ella. Ese número está desde 8 de la mañana hasta 6 de la tarde o 5, no recuerdo, disponible. Para que en el transcurso del día ustedes le escriban y que ella les pueda mandar mejor la documentación a su correo. Okay, dicho. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta antes de que continuemos? Si no, voy a recapitular rapidito lo que dijimos. Okay. Vaya, chivo, no hay preguntas entonces. Ah, pues primero,
Sí hubo una equivocación con lo de las fechas, pero cuando terminamos, terminaríamos hasta el siguiente jueves, que es 25 de marzo. Tenemos hasta ese día para completar toda la plataforma del 80 al 100%, ¿verdad? Para que ustedes puedan descargar su diploma jueves 25 de marzo. El diploma, si ustedes están teniendo problemas como los compañeros de que les aparece un fondo azul, ya estoy con soporte técnico revisando eso. Aún no me han dado respuesta porque hasta hoy me di cuenta que estaban teniendo las personas es que les aparecía desconfigurado el diploma. Así que hoy mismo ellos se han puesto a trabajar para poder solucionar eso. Por si les, si ustedes quisieran descargar el diploma y les pasa eso, no se preocupen, ya están revisando eso. Lo otro era lo de los documentos. Los documentos se los recomiendo de que si los tienen ya y los pueden mandar ya, háganlo. Así salen ya de eso y se aseguran que van a tener cupo para el siguiente módulo. El mensaje creo que dice 28 de marzo. Pero como les digo, no esperen hasta el último día porque no vaya a ser que pierdan su cupo. Recuérdense que son cierta cantidad de personas que se permiten por módulo, por videoconferencia, ¿verdad? Así que ya saben. Terminamos 25 de marzo. Si tienen problemas con el diploma, yo estoy con soporte con eso. Y enviar los documentos antes del 28 de marzo para inscribirse al siguiente módulo. ¿Okay? Voy a mandar esta información también por WhatsApp, por las personas que no se han podido unir a la conferencia, que sepan también. ¿Okay? Okay, teacher. Chivo, entonces. Pues continuamos con la clase. Yesterday we were practicing countable and uncountable nouns. Now I brought you here more examples, right? Les he traído más ejemplos porque, como si recuerdan, les dije que habían un montón de no contables, right? And we just mentioned a few, y solamente mencionamos un par de ellos. Now, who remembers what are the uncountable nouns? ¿Quién se recuerda cuáles son los pronombres no contables? For example, the sugar, Exactly, right? the Sugar. sugar, the water, Ajá. Ajá. milk, Milk. orange juice. Juice. Yeah, a lot of things. Oxygen. Ajá. Animals. Por No, ejemplo, they can be counted. Ajá. En un zoológico nos pueden contar, por ejemplo. O en la selva. Oh, yeah, makes sense. Yeah, all right, yeah. In that case, yes, they are uncountable. The bus, The bags, the car, the cars, the ferry. Exactly. All right, thank you. Amazing. So, the clock, the clouds, yes, that's correct. the clock. So, so perfect. So, we know that uncountables is our things we cannot count with numbers, right? Que no podemos contar con números. Esos son los pronombres no contables. Now, as I mentioned yesterday, they may be for abstract ideas or qualities or for physical objects, right? That are too small or too amorphous to be counted, like the ones you mentioned, such as liquids, powder, gases, etc., right? Now, and also we mentioned that uncountable nouns are used with a singular verb. Lo que se me olvidó mencionarles ayer es que uncountable nouns are used with a singular verb, right? Los pronombres no contables se usan con un verbo singular. ¿A qué me refiero con eso? Les voy a poner un ejemplo, right? For example, bueno, vamos a hacer memoria de lo que vimos ayer. Solo que no era eso lo que quería poner. Chivo. So, as we mentioned yesterday, we cannot use a or an, right? No puedo utilizamos a o a n with these nouns. ¿Sí? Because if we want to express quantity, right?
we use expressions instead. Utilizamos en lugar de utilizar palabras como A o AN, utilizamos expresiones como some. ¿Quién se acuerda de otra? Any. Any, ajá. A few. Ajá. Much. A few. Pero claro, también hay otras. Ah, exacto. Perfect. A lot of, a little. A lot. Ajá. A little. A bit of también. A bit of. Quiero ver qué otra podemos utilizar. O por ejemplo, si estamos hablando de negocios, podemos decir también a great deal of, right? Pero también, algunas veces, si ustedes se recuerdan, hay cosas que no se pueden contar, como por ejemplo los líquidos y los gases, pero sí se puede contar el contenedor donde están, right? Entonces, si queremos ser más exactos, podemos utilizar medidas. We can use also measurements. Measurements significa medidas, right? We can also use measurements like, y ustedes mismos, yo lo escuché en algunos ejemplos, a cup of, a bag of, o por ejemplo cuando compramos granos básicos, nosotros acá en el país los compramos en libras, right? Exactly. 1 pound, exactly. 1 pound of, y de ahí dicen de qué. Oops. Ahí se me borró, espérenme. 1 pound of, ahí está. 1 pound of. Liters, perfect. Liters. También podemos utilizar, si queremos ser más detallistas, por ejemplo, cuando le ponemos sal a las comidas. No sé si se han visto, no sé si se han fijado que en las una recetas pizca. Dice, exacto, a pinch of, una pizca de sal, dice la gente. So a pinch of es, ajá, también un puño. Este, a pinch of, es una pizca. Para decir un puño, decimos a handful. Uh-huh. Este es un puño. Right? O un puñado de sal. Un puñado de azúcar, etcétera, right? Y también, por ejemplo, lo del tiempo. No sé si se recuerdan que el tiempo en general no es no contable. Pero si nos referimos a un parámetro en específico, ahí sí podemos medirlo, right? Entonces podemos decir, quiero ver, podemos decir an hour. Oops, an hour. A day, right? A day off, right? An hour off. Ahí se me fue el off, espérenme. An hour off, right? So these are the things that you can use if you want to measure the uncountable nouns, right? Esas son las palabras que podríamos utilizar si de alguna manera quisiéramos medir esos pronombres no contables, porque sí existen. Lo que pasa es de que no medimos el contenido, sino a dónde están almacenados, right? Por ejemplo, el azúcar puede estar en un bote, puede estar en una taza, aún en la bolsa, ¿verdad? Cuando nos la venden, right? Perdón, que bien zancudo ahí. So when they sell it to us, you can ask for a bag of sugar. Ya vieron que me distraigo bien rápido, perdón. A cup of sugar, a pound of sugar, also milk, right? La leche, todos los jugos, cualquier líquido, los compramos exactly in bottles, right? Or jugs. Hay personas que le dicen bottles, right? Jugs, que son jarras. Esto es jarra, right? So, but you can measure those things. Si se quieren referir a los no contables, right? And I'm going to give you some examples. Le voy a poner un par de ejemplos aquí abajo. Pero lo voy a poner en negrito. All right. So, examples.
So, let's Oh, ya sé, le voy a poner primero las palabras con las que vamos a trabajar hoy. Voy a borrar esto un ratito. Ya le voy a poner los ejemplos, solo lo voy a poner aquí abajito. Vaya, las palabras, hoy vamos a trabajar con otras y vamos a ser más específicos porque ayer solamente les dije que podían, perdón, ocupar cualquiera de las palabras que les había mencionado. Espérenme, que se me borró. Ahí está. So, como les dije, podíamos trabajar con las palabras que le había mencionado, pero hoy quiero que trabajemos con estas. Ahí no escribe. Ahí está. Tea, for example. Tea is uncountable. No podemos contar el té, pero sí podemos contar cuando está en bolsitas, right? If you count tea, tea is not uncountable, right? If you have noticed, no sé si son igual de, ¿cómo le digo? Curiosos que yo, pero cuando estaba chiquita, yo abría la bolsita del té para ver qué es lo que tenía dentro porque me daba curiosidad, right? So, if you open the back of the tea, there are a lot of cloves, right? Hay un montón, dependiendo del té, pueden ser hojitas, pueden ser granitos, right? Como o semillas como el del manzanilla, right? De la manzanilla, si ustedes compran el té que venden en los supermercados, son las semillitas de la manzanilla, right? Lo mismo pasa con el té verde. Entonces, el contenido, yo no sabía cuánto era, no me iba a poner a contarlo, right? Pero sí podía contar las bolsitas que venían en la cajita. ¿Verdad? Vienen 25 bolsitas, vienen 100 bolsitas, vienen 10 bolsitas si compran una que es chiquita, right? So, tea, we cannot count it, right? El té, no lo podemos contar. ¿Qué otra cosa no podemos contar también? Como decía Milgar, sugar, right? We cannot count sugar, but we can count spoons, we can count cups, etc., right? Water, also, air, rice, ¿Cómo dice? knowledge, sorry. ¿El humo? Exactly, el humo no lo podemos contar. Lo que hacen las personas acá es que cuentan. Le dicen emisión de gases, pero no cuentan cuántos humos salen de los buses o de los carros, right? Sino que cuentan los metros cúbicos, cuánto de eso cabe ahí, right? The smoke. We cannot count smoke. Lo vamos a poner aquí. What else? Beauty. We cannot count. Uy. Beauty, right? We cannot count, for example, anger. El enojo no lo podemos contar. El miedo, el amor, quiero ver money, pero cuando hablamos de dinero en general, no de los billetes y las monedas, right? Quiero ver. Yes, I was very curious. Sí, yo era bien curiosa. Yes. So, we cannot count, for example, money. We cannot count money, research, right? Las investigaciones, esas no las podemos contar tampoco. We cannot count safety, right? Sugar. Escribo. Safety. Sugar water. Ajá. So all Water these time. things. Water person. Race. Knowledge. Ajá. All these things, we cannot count them, right? Todas estas cosas no las podemos contar. Ahora, le voy a poner un ejemplo con estos. So, for example, let's see. Hagamos uno con research, porque de esas no hemos hecho, de las otras sí. Podemos decir, if, for example, with the COVID-19, with coronavirus, right? What we can say about this is that there has been a lot of research, right? Into the causes, oops. Into the causes of this disease. I mean, coronavirus. Coronavirus. Right? That can be an example. Let's make one with advice. For example, when you're talking to somebody and they say that they want an advice. Por cierto, hay dos tipos de advice. Advice con C es un noun y advice con S es un verbo. Right, esa sería la diferencia, right? So, for example, there. Voy a borrar este de aquí.
He gave me, right, a great deal of advice before my interview. For example, when we go to an interview, sometimes we are nervous because we don't know how is it going for us, right? A veces en la entrevista nos vamos a poner un poquito nerviosos, ¿verdad? Entonces podemos preguntarle a la gente que nos dé consejos de qué es lo que podríamos decir, right? And it can be a great deal of advice, right? Let's go with the next example. If we want to make questions too, we can say, can you give me some information, right, about uncountable nouns, pongamos, right? Can you give me some information about uncountable nouns? Also, what about sugar? We can say he did not have much sugar left, right? He did not have much sugar left. Also, if you want to talk about, for example, if you are following a recipe, right? Si estamos siguiendo una receta, you can also mention like, no sé si se han fijado que a veces dice, measure one cup of water, right? Generalmente, bueno, todas las recetas llevan agua. Also, otra que se me olvidó ponerle aquí, que ya la voy a agregar aquí. Ah, no, sí, ahí está, ¿verdad? A pound of. El peso lo podemos decir para los no contables. Por ejemplo, no sé si se han fijado que dice las recetas. Una taza de agua, tantos gramos de harina, tantos gramos de no sé qué, si están haciendo pan, por ejemplo. Una cucharadita de azúcar, media cucharadita de sal, right? So, you can say, for example, if you're following, now let's say, 200 grams right? No, solo es G gramos, ¿verdad? Sí, solo G es gramos. Yes, 200 grams of flour and 1 teaspoon of salt, right? O si quieren hacer una pregunta, how much rice do you want? For example, when you are serving up food, cuando estamos sirviendo comida, right? Solo le voy a poner algo aquí. Teaspoon es cucharadita. Tablespoon es cucharada normal o grande, por decirlo así, right? Por si ven esas dos palabras, esa es la diferencia. Teaspoon es la chiquita. Les han puesto esos nombres porque como es de inglés, el inglés, los ingleses toman un montón de té. Entonces no sé si se han fijado que las cucharas para los té son más chiquitas como para niños, right? Que esa es la que utilizan para revolver el té. Y tablespoon son las cucharadas que nosotros llamamos acá soperas, que son un poquito más grandes, right? Están las cucharaditas y las cucharas. Esa sería la diferencia. Teaspoon, cucharadita. Tablespoon, cucharada normal. All right? Una pregunta. Dígame. Sí, cuando decimos spoon, sería entre los dos. Between. Yeah, or, for example, if you say a spoon, is that you just want a spoon in general, and you don't mind the size. Cuando decimos spoon, okay. Ajá, una cuchara en general. Y digamos que de cierta manera no te importaría el tamaño. Pero puedes decir spoon y te van a dar cualquier cuchara. Pero si ves que es demasiado chiquita, le puedes decir, can you give me a tablespoon? Y ya te van a dar una más grande. Pero sí, spoon ahí puedes esperar cualquier tamaño de cualquier cuchara. Gracias. Ya sabes. Pero sí, spoon es cuchara también, lo vamos a agregar ahí. Y esto sobre todo se ocupa en las recetas.
cuchara. All right. So I think with this it's a little bit more clear, right? Con esto creo que está un poquito más claro. Este, como a qué nos podamos, por ejemplo, qué podemos utilizar cuando hablamos de los uncountable nouns, que honestamente son los que son un poquito más complicados, porque los contables ya sabemos qué decir, ¿verdad? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un montón de cosas, right? But with the uncountables no podemos utilizar cualquier pronombre o auxiliar para referirnos a ellos, right? Ah, otra cosa también, por ejemplo, lo de las noticias. Noticias es no contable, right? Las noticias son pronombres no contables, y a veces nos confundimos, digamos, cuando queremos decir, ah, yo vi esa noticia en tal lugar, o yo hice tal cosa y la vi ahí. Cuando hablamos de noticias, vamos a utilizar, por ejemplo, there is, ahorita les digo, permítanme. For example, with the elections, right? Con las elecciones que vienen noticias por todos lados. You can say, this news is very important. News is very important. Si se fijan, news, así como está con la S, algunas personas podrían decir que es plural, pero en este caso no es plural porque es un pronombre no contable y así se escribe, all right? Noticia y noticias se escriben de la misma manera, news and news, right? ¿Por qué les menciono esto? Porque el is se utiliza para singulares, right? Pero aquí nosotros vamos a saber si es una noticia o dos noticias, si decimos this news is very important or these news are very important, right? No sé si, I don't know if it's clear on this part, porque ayer me preguntaron esto en la otra clase y no sé si tenían ustedes la misma pregunta con lo de noticias. El pronombre de noticias. All right, okay, cool. Bueno, right. Entonces. And also, what happened with the letter, like, word, people? Like, people? Oh, yes, people. Porque es personas, me imagino, es plural, pero cuando lo escriben, no, me confundo. Sí, fíjense que ahí sí, people es personas en plural. Y person es persona en singular. A veces, aquí, plural, vamos a poner. A veces, por ejemplo, ustedes van a ver que la gente diga persons. Este no es muy común. Porque sobre todo, no es muy común. Sobre todo es utilizado en asuntos legales. Por ejemplo, si van a ver un contrato en inglés, no se le dice people cuando nos referimos a personas en los contratos, sino que se le dice persons. People will understand. La gente va a entender si dicen persons. Ahora, con peoples, ahí sí está malo gramaticalmente. Le va a entender la gente, pero digamos que estaría malo, porque ese sí no existe. Persons sí existe. Y como les digo, es más común en documentos legales. Como natural person. Exactly, that's correct. Natural person, lo que nosotros conocemos como persona natural y persona, ¿cómo se le dice al otro cuando son empresas? Gracias, a persona jurídica. Ajá, digamos que las personas jurídicas serían persons tratadas en el documento legal, que hacen los abogados, los notarios. Pero la gente, si usted le dice así, si yo estoy en la clase y yo digo, persons in general think this, think that water, it's good for your health. La gente me va a entender porque también es porque sí es correcto. Pero decir peoples, ahí sí no. Pero sí puede ser persons. Pero es más, digamos, es más claro si dice people para plural y si dice person para una sola persona. Sí,
Pero sería siempre con el verbo are. Sí, Sí, perdón, people ahí no lo are. puse. Yes. Yeah, Ah, I'm okay. sorry. Yes. Como el are es para plural, sería people are y ya dice que son, ¿verdad? Person is y ya dice que es. Ajá. Yes, I'm sorry. Lo que quería llegar y nunca llegué, se me olvidó. Pero sí, así sería. People are, porque are de plural, is de singular. Sí, Elizabeth. Usted dijo de que agree del of lo íbamos a utilizar para, no sé, algo más como formal o algo, pero no entendí el contexto de cómo lo dice. ¿El qué? Perdón, no le escuché, se le cortó. Agree del of lo puso de último en la lámina anterior. Lo ¿Cuál? ¿El qué? último del primer párrafo. Oh, a great deal of. Este lo vamos a utilizar cuando estamos hablando de ideas abstractas. No sé si se recuerda ayer que vimos que las ideas abstractas pueden ser consejos, información, pensamientos, right? En ese sentido lo vamos a ocupar. Por ejemplo, por acá lo puse. Quiero ver, aquí está. He gave me a great deal of advice. Digamos, el advice es una idea abstracta, right? Porque no se puede contar. Entonces, así es donde lo vamos a utilizar. El a great deal of lo vamos a utilizar para ideas abstractas, como información, consejos, opiniones, para todo eso. Okay, thanks. You're welcome. Okay, guys. So, any other question before we go to the practice? ¿Alguna otra pregunta antes de que nos vayamos a la práctica? All right. If there are no questions, déjenme ponerles acá lo que vamos a practicar. Como ayer ya continuamos con esto, vamos a seguir haciendo lo mismo, ya como sabemos ya cómo hacer preguntas y todo. Practice is use the nouns provided, que son estos que están acá. Ya se los voy a mandar al WhatsApp. To ask questions. And or create sentences. Sentences. Práctica. Usar los pronombres dados para hacer preguntas y o crear oraciones. ¿Okay? Se los he mandado en el chat de Zoom y permítanme que se fue. Se fue otra cosa. Eso no le hagan caso. Ahí está, hoy sí. Vaya, y se lo voy a mandar ahorita mismo al chat de WhatsApp. Por si se pierde, ahí les queda también. ¿Ok? Ah, pues, remember guys that practice is important, right? La práctica es importante. So, what we will do right now is to go ahead and practice what we just covered, right? Ya vimos ayer cómo se hacen las oraciones y las preguntas, así que exactamente lo mismo vamos a hacer. Antes que nos separemos, ¿hay alguna pregunta que ustedes tengan? No question.
Okay, then. All right, so I will go ahead and separate you. Vamos a intentar estar unos 5 minutitos antes de la hora por si surgen algunas preguntas que no las pude resolver en el grupo, en los grupos separados. All right? So please accept the invitation, guys. Solo con los no contables, ¿verdad? Los que envió ella. Tías, you are, whatever, eggs, rice. Entonces, sí, si al... hacemos una cada una y la compartimos o vamos armando una. ¿Y alguien tiene la fórmula que ella dio para hacer las oraciones? Es que ella no estuvo en la clase de ayer y no. No, por ejemplo, las que dio ahorita sería como una... ahorita sería. Sí, pero ayer, por ejemplo, vimos ajá. Donde how much cuando es no contable. Como cuando, ¿sí? Por ejemplo, how much price ¿cómo se diría? Como gote o frasco, algo así, como cuánto arroz hay en este frasco. Y para cosa? Para hacer las preguntas, ¿cómo tiene que ser? Bueno, ayer hicimos unas, por ejemplo. Sí, usted puede hacer preguntas en general sobre cualquier cosa. O sea, le puede preguntar. Cuando es no contable se dice much, ¿verdad? Sí, recuerde que cuando quiere hacer una pregunta... E incluyendo algo que se puede contar, va a usar many. Cuando es algo que no se puede contar, es much. Ok. Bueno. Y siempre, como por ejemplo ahorita lo que ella dio fueron como oraciones, no dio preguntas. Sí. Entonces, quizás hagámoslas así, como oraciones. La primera sería sí o sea. Una cada uno o vamos armando aquí una de cada uno. Sí, podría ser una de cada uno. Ok. Bueno, Jeremy nos ayuda con la primera. ¿Cuál de los ejemplos que dio ella como there has been? De esos ejemplos está hablando usted. Sí. Tengo que hacer la pregunta de esta oración. No, la oración, una oración con ese no contable, con sí. Una hora, pero, o sea... Por ejemplo... Lo que ella envió son tea, sugar, water, sobre eso se está refiriendo. Sí. Verónica, how much... how much rice do you like to eat? How much? La pregunta, ¿verdad? Sí. Perdón, me la repito. How much rice do you like to eat? ¿Cuánto le gusta el arroz, verdad? O comer arroz. Sí. ¿Cuánto arroz le gusta comer? Poquito, bastante. Ahí están las que más ella o menos. Dio. Ajá. Ahorita I like
hace poco, no sé cómo decir poco. A little of. A little. A little. A little. I like to eat a little of rice. I like to eat a little of rice. Okay. No, pero repitan la respuesta. I like sí. A little to eat. Eso también sería how many, porque estoy preguntando cuántas libras de azúcar hay en la bolsa. Ok. How many pounds of sugar is there in the bag? Yo creo que es correcto utilizar how many. How much. ¿Y cómo sería la respuesta? There is one pound, por ejemplo. Hay una libra. One pound of sugar. No sé si sería. Ah, pero ahí está la teacher. Para que nos corrija. Sí, aquí estoy. Dígame. Eric hizo una pregunta. Of sugar is there in the box. It's correct utilizar how many. No, for sugar is how much. Ah, para el azúcar sí es how much. Puede utilizar how many si está siendo bien específico en la pregunta. Por ejemplo, se está preguntando cuántas libras de, porque ya está. Sí. Eso estaba preguntando. How many pounds of sugar. Es que se cortó y quizás no le escuché esa parte de pounds, entonces I'm sorry. Lo siento. Pero sí, entonces está correcto. How many pounds of sugar. ¿Verdad? Porque ahí, digamos, lo que sí queremos saber del azúcar, pero lo que queremos saber es las libras. ¿Qué cantidad de libras hay? Entonces ahí sí. Digamos que serían las excepciones. How many pounds of. Pero de ahí, si solo se refiere al azúcar, ahí sí es how much. Ah, ok, teacher. Thanks. Yes, you're welcome. Teacher, y la respuesta puede ser they are two. ¿Cómo se dice libra? Pounds. Oh. Pounds. Pounds. Sí, como puede ser la respuesta. Sí, oh, exacto. Okay. There are, y dice cuántas. There are 2 pounds. Oh, okay. There are 3 pounds. Okay. Teacher, y para usar beauty. How much? How much beauty? Yes. How much beauty? Se escucha raro. Pero sí, esa uh-huh. es. How much beauty do you see in this painting, por ejemplo? ¿Qué tanta belleza ves en esta pintura, por decirlo uh-huh, así? Yes, uh-huh. How much beauty. Uh-huh. Los hombres la utilizan más. Sí. Pero sí, así sería. Okay. How many evidence do you need for your investigations? No sé si está correcto. How many? How many evidence do you need for your investigation? Ahí sí, porque se está refiriendo a las tardes, ya es un tiempo en específico. Ajá, sí lo puede decir. No utilicé tiempo. Evenings. Es que dije how many
how many evidence do you need for your investigation? Ah, no, ahí sería how much. How much evidence. How much evidence. Ah, porque digamos la evidencia ya sería algo, se podría considerar, digamos, una idea abstracta, evidencia. Ya si quieres ser más específica en eso, es como por ejemplo, ¿qué tipo de evidencia necesita para la investigación? Encuestas, interviews, specific items. Ajá. Okay. Thank you. In this case, I have a lot of evidence in my investigation. Yes. Oh, okay. A lot of evidence. No, other. What? Otro ejemplo. Okay. How many? How many cup of tea do you want? How many cup of tea do you want? ¿Cuántas tazas? I want one cup. Okay. ¿About qué dijo? Science. Ajá, ciencias. No sé si se puede usar a priori leader. Como que un poquito. I have a priori leader knowledge of science. I have. Creo que sería a few. Ah, no, ¿verdad? Little. Ajá. Did you simple pass? Very good. Teacher, we need to help. Okay, yeah, tell me. Right on time. I don't remember. We can say cucharadita or cucharada in English. Oh, teaspoon es cucharadita. Tablespoon es cucharada normal. Teaspoon it tablespoon. Tablespoon. Okay. Okay. Yes, es que estábamos un poco perdidos porque yo ayer no estuve por cuestiones de trabajo, no pude estar y ya vine. Bueno, cuando vine ya era un poquito tarde, ya me dio pena entrar y venía cansado también. Sí, me imagino. Y pues estábamos tratando como de recapitular. Ah, vaya, de acuerdo. Pues me voy a quedar aquí un ratito con ustedes. Okay. Bueno, ya que casi regresamos también. Sí. Sí, pero no sé si nos podría dar tal vez un ejemplo. Por ejemplo, de cómo podemos ocupar los contables y no contables,
con lo que usted nos mandó, con los, no sé si son, por ejemplo, tía, sugar, water, rice. Ah, sí, todos esos son no contables, todos los que les mandé al WhatsApp. Ah, ok. Ajá. Igual yo ando algo perdida, teacher, porque como ayer no pude estar, entonces no, solo he estado escuchando a los compañeros. Sí. Bueno, pero si gustan, mañana podemos dar un repasito de lo que hemos visto y continuamos con la práctica mañana. Ajá, sí, no se preocupen, podemos hacer eso. Uh-huh. ¿Y la clase de ayer la mandó al grupo, no? ¿Hola? Sí, la mandé. Sí, ajá. Yo me acuerdo que cayó una, pero creo, voy a revisar bien entonces. Sí, porque ayer fue práctica sobre todo. Antier fue que, que sí solo fue clase y no nos quedó tiempo de practicar. Sí, pero igual, mañana podemos hacer igual que hoy, mitad recapitular lo que hemos visto y mitad práctica. Mañana jueves. Okay. Perfecto. Sí. Chivo, entonces. Gracias. Ya saben, pues. Gracias. Ya saben, un gusto. Pues vamos a hacer eso mañana. Solo puedo avisar que regresemos ya. Ok. Yeah. Bye, guys. Thank you. Yeah. That's right. Yeah, don't worry. Yeah. Okay, let's go then. We are again, teacher. Hello again. Yes. I finished very fast. It was a pleasure to talk with Ana Munoz. Thank you. Yes. Awesome. Yeah, time flies. Yes. Time flies, that's correct. With Freddy Morales too. Right. And Elizabeth. Pero todavía Elizabeth Gucci. Awesome. We don't know the other guy. Yes. Teacher. Dígame. I have a question. Yes, go ahead. ¿Cómo tendría que ser con smoke? There are a lot of smoke or there is a lot of smoke? There is a lot of smoke. There is. Mm-hmm. Yes. Porque como los no contables se utilizan en singular y para saber qué es un montón de algo, se utiliza el a lot of. There is a lot of smoke. There is a lot of smoke. Mm-hmm. On the street. On the street, yes. Teacher. A lot of. A lot of. Yes, Jeremy. Yo iba a hacer una pregunta en el grupo que estábamos, pero no sé si está bien formulada la pregunta. A usted le vamos a ver. How much fear do you feel when you watch a scary movie? Yeah, that's perfect. How much fear do you feel? Movie. Yes, excellent. Está correcta. Horror movie or is a scary movie? It will be both. Película de terror. Both, horror. Yeah. Both. Horror or scary movies. Yeah, both are okay. Pero sí, está correcta porque como son sentimientos, right? And feelings, we cannot count them. Yes, perfecta la pregunta. Vaya, antes de que nos vayamos, sí hay un par de preguntas, right? Del uso de los no contables y los contables, no se preocupen, es normal porque son un montón, right? Así que mañana vamos, antes de terminar la semana, vamos a hacer un repasito de los no contables porque son los más difíciles, right? Los contables más fácil, ya se sabe que pueden contar y perfecto, right? Así que mañana vamos a hacer un repaso de los no contables, cómo se utilizan, vamos a ver otra vez la fórmula, vamos a poner más ejemplos y lo vamos a terminar de practicar mañana, right? Yes. Awesome. Thank you, teacher. Thank you. Thank you, guys. Thank you. All right. See you tomorrow. Bye. Take care. See you tomorrow. Bye. Bye. Thank you. Good night. Bye. Good night, everybody. What's a pleasure. Thank you, teacher. Thank you. You too. Yeah. You too.